Hola, ¿cómo están? Hoy día les traigo estas sombritas nuevas de Petricius que son de glitters en tres tonos, copper, trendy y holographic. En verdad están súper bonitos los empaques y los swatches están bellísimos, en verdad me encantaron y se ven espectacular. Ahora les voy a hacer un pequeño tutorial con las sombritas. Estuve ocupando Skirt Lovers, que es de la paleta de Minnie Mouse con Etienne, y lo estuve aplicando por todo el párpado móvil con una brochita para difuminar, cosa de que no quedara tan cargado y se me sellara todo mi párpadito, y así poder darle una mejor base a los productos que voy a seguir aplicando. Y para las demás sombras que voy a estar utilizando, también voy a utilizar la misma paleta de Etienne con Minnie Mouse. Ahora con la misma brochita estuve utilizando el tono Cute Heels y aplicándolo por toda la parte de la cuenca, generando como un cat eyes, por así decirlo, cosa de que quedara formadito para después aplicar la sombra. Esto lo estuve repitiendo en ambos párpados y en verdad es súper fácil y queda muy muy bonito para aplicarlo, y se ve súper súper bien aplicado con estas brochas para difuminar, que en verdad me gusta generar esta forma con brochas para difuminar. Una vez que ya tengamos aplicadas las sombras, vamos a tomar el tono Copper de las sombras de glitter y los vamos a ir aplicando a toquecitos. En verdad yo primero la apliqué así y después igual difuminé un poquito para poder generarle como esta ocasión como de topper a la sombra, más que sombra en sí, ya que a pesar de que tienen harto glitter, no son tan pigmentadas como las de ELF que he probado anteriormente, y como topper funcionan mucho mejor, ya que la pigmentación no es como tan buena la que tiene de fondo, pero en verdad se ven súper bien y la estuve difuminando con una brochita que es un poco más apretadita que la otra que ocupé para aplicar las sombras, y en verdad quedan súper bien puestas y me encanta cómo se ve. Aquí se está ya viendo como el pre-resultado y se nota mucho la diferencia al ya difuminarla. Estuve aplicando las sombras dos veces por cada párpado para poder darle el tono de opacidad, por así decirlo, que yo necesitaba como topper, ya que yo los quería igual bien brillante. Entonces estuve repitiendo ambos pasos en los dos ojitos. Este fue el pre-resultado y este el resultado final. Le estuve agregando un poco de holographic en el lagrimal para que quedaran más iluminados. En verdad están 100% aprobadas porque me encantaron. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao!